Nos acompaña el director departamental de salud, el doctor Eduardo Rodríguez Camerini, ampliamente conocido de los tranquerenses sobre todo. ¿A quién le pedimos un poco la explicación o la presentación de esta hermosa reunión que estamos comenzando a vivir? Bueno, esta reunión obedece a que el Ministerio de Salud Pública, entre los programas prioritarios, cuenta con el PRONASAN, que es un programa de solidaridad con el adulto mayor. Y naturalmente la Dirección Departamental de Salud, junto con las autoridades del Ministerio, ha querido sin lugar a duda, darle la relevancia que debe tener en nuestro medio en función de una serie de factores. Hecho fundamental, por ejemplo, hoy por hoy nuestro país cuenta con más de 500.000 personas adultos mayores por encima de 65 años. Hemos nombrado o se va a designar una comisión departamental a efecto de poder impulsar todas aquellas iniciativas que tiendan a la reinserción social de este grupo etario, a mejorar la calidad de vida de los mismos, en fin, y impulsar una serie de acciones, procurando, que esta gente que ha forjado lo que hoy tenemos, que la gente que ha sacrificado su vida, ha aportado enormemente, merezcan el apoyo de toda nuestra comunidad. El motivo fundamental es ese y, sin lugar a dudas, homenajear a un grupo de ciudadanos que a través de su trayectoria se han hecho acreedores al reconocimiento de nuestra comunidad. Naturalmente, eso sí queremos hacer saber, que no son todos los que se merecen. Este sería un puntapié inicial. Y en ello representamos a toda aquella comunidad, adultos mayores, que como decía, que merecen toda nuestra gratitud. ¿Estos reconocimientos van a tener un carácter anual? ¿Cómo va a ser este tema? Bueno, nosotros vamos a designar una comisión departamental y pretendemos que sea la propia comisión que, a juicio de ellos, estipule, las actividades que van a desarrollar y que naturalmente estamos seguros que irán a fijar alguna actividad en reconocimiento periódico a personas que se han destacado en nuestro medio. Pero dejamos a juicio de la propia comisión departamental que hoy va a asumir, a efecto de que estipule su cronograma de actividades. Lo vamos a conversar seguramente ahora con el representante del programa a nivel nacional, pero este programa es una iniciativa relativamente nueva, tiene ya una vigencia anterior. El PRONASAN se inició como programa prioritario compartiendo con otros programas, si no me equivoco, en el año 94. Pero actualmente se le pretende dar el impulso necesario y es por eso que la gente del programa, los directores departamentales y naturalmente las autoridades del Ministerio pretenden que a nivel de cada departamento, a través de la Dirección Departamental de Salud y las comisiones que sean designadas y de la propia comunidad naturalmente, se busquen todas las acciones tendientes a impulsarlo. Doctor, ha sido más que amable, deseamos mucha suerte en esta iniciativa y agradecemos nuevamente en nombre de todo Tranqueras este homenaje que ustedes le realizan a dos tranquerenses ilustres y dignos. No, el agradecido soy yo, nosotros pretendemos, y esto quería esclarecerlo, que los nominados fueron hechos a través de los clubes de servicio que la dirección departamental designó a ellos, en fin, a que propusieran a estas personas, así como las juntas locales de las distintas localidades de Mina de Corrales, Vichadillo y Tranquera, procurando justamente con ellos no centralizar, buscar una descentralización, cosa que los del interior siempre reclamamos, y bueno, esa fue nuestra inquietud, no fueron nominados por la dirección departamental de salud, y pienso que hoy son dos tranquerenses, pero pienso que merecen ser muchísimos más, y que en el futuro, si Dios quiere, se puedan seguir reconociendo. Muchas gracias. El agradecido soy yo.